Muy buenas chavales, soy Rey19 y bienvenidos a una nueva serie, una nueva sección en el canal. Como habréis visto en el título, mitos en Pokémon Sol y Luna, ¿vale? Espero que os encante, espero que os guste mucho porque cuesta bastante de preparar. Así que vamos a fijar una meta de 100 likes para traer más episodios, ¿vale? ¿Y en qué consiste estos mitos en Pokémon Sol y Luna? Madre mía, qué rubito soy, qué guapo soy, de verdad. Pues bueno, muchos los conoceréis por verlos en otros videojuegos, ¿vale? Pero yo la verdad que nunca lo he visto en Pokémon y digo, ¿por qué no hacerlo, vale? Supongo que alguien sí que lo habrá hecho, pero yo nunca lo he visto. Y digo, ¿por qué no traer esta mítica serie, nunca mejor dicho, de otros videojuegos y tal, que traen otros youtubers, a Pokémon, ¿no? Entonces, bueno, consiste en que vosotros me hacéis unas preguntas en los comentarios, ¿vale? Y yo lo intento responder en el videojuego. Entonces me podéis hacer preguntas en plan, ¿se puede hacer surf si haces no sé qué, no sé cuántos? ¿O puedes volar hasta este sitio y no sé, lo que se os ocurra, las dudas que tengáis sobre el juego, todo eso? ¿Se puede poner shiny, no sé qué? ¿Sabe? Lo que vosotros queráis, rayitos, y yo intentaré contestarlo aquí en el Citra en Pokémon Sol y Luna, ¿vale? Entonces, bueno, esto como es un episodio piloto, voy a poner yo dos mitos bastante sencillitos, nada del otro mundo que se me han ocurrido a mí. Ya os digo que esto es episodio piloto, pero ya vosotros me ponéis vuestros mitos en los comentarios. Espero que os encante esta serie y demás. Así que bueno, vamos con el primer mito de hoy. Y es, ¿qué pasa si usas un movimiento Z de un tipo, ¿vale? Contra un Pokémon de un tipo que no le afecta. Es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, utilizas un movimiento Z de tipo psíquico a un Pokémon de tipo siniestro, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Para ello he traído a mis Pokéminos de hoy que me van a acompañar en este primer episodio de mitos. Son Oranguru, dos Togedemarus y Toucano, ¿vale? Toucano creo que al final no lo utilizaré porque tenía pensado utilizarlo el tipo normal contra el fantasma, pero no he encontrado ningún Pokémon tipo fantasma, podría buscarlo y demás, pero yo creo que simplemente con el psíquico y con el eléctrico, vale, vamos a hacerle, vamos a entrar aquí, estoy aquí, vale, porque sé que salen Grimers forma Alola. Entonces, bueno, vamos a buscar un Grimer forma Alola y vamos con Oranguru a hacerle el movimiento Z de tipo psíquico. Así que a ver qué pasa, igual le afecta porque es como una cinemática y todo eso, ¿vale? Entonces, igual a lo mejor le afecta, no sé si estará implementado, no sé cómo estará muy bien hecho. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Vale, me sale un Magnemite, así que nada, rayitos, nos vemos en un segundito en cuanto me salga un Grimer forma Alola. Vale, chicos, pues ya me ha salido un Grimer forma Alola, si no me equivoco, es tipo veneno siniestro. Así que bueno, estoy aquí con mi Oranguru, fijaos qué bonito es, cómo se ve, qué lila, parece un poco Vegeta, ¿no? La verdad que cada vez que veo este Pokémon me acuerdo del banner que tiene puesto en Twitter el canal de Gaby, que tiene puesto Gaby con su cara y un Oranguru ahí, bastante gracioso. Así que bueno, vamos a hacerle el movimiento Z de tipo psíquico y a ver si le afecta. Ahí está, poder Z, perfecto. Está con la psico, está el Z y destructor psíquico. Y como veis ahí abajo, a la derecha parece que pone sin efecto, así que en teoría no va a pasar nada. A ver. En teoría no pasa nada, ¿no? ¿No le afecta? ¡Ojo que hacemos la danza! ¡Ojo que hacemos la danza! Ahí está, la danza del tipo psíquico. ¡Madre mía! Parece que estemos lanzando ahí una onda vital toxíquica. Vale, bien, ahí está nuestro Oranguru. Se rellena de una fuerza de poder Z. Y está de una. Se envuelve en un halo de poder Z. Y vamos ahí, por favor. Le hace el movimiento Z. Y no, no afecta, ¿vale? No afecta. Así que parece que simplemente hace la danza. No, me lo envenené, Grimer. Me cago en todo. Me cago en todo. Así que parece que simplemente hace la danza, ¿vale? Pero no, o sea, no le llega a atacar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a probarlo ahora, como he dicho antes, con Togedemaru y un Diglett forma Alola, que si no me equivoco es tipo tierra cero. Así que, bueno, nos vemos en un segundito, rayito. Bueno, rayitos, por fin, después de 10 minutos buscando el maldito Diglett, o sea, me he chupado 10 minutos de Zubats continuamente, por fin he encontrado un Diglett, así que así, aquí tenemos a Togedemaru preparado para hacer un buen poder Z de tipo eléctrico. Así que también pone lo mismo sin efecto. Así que en teoría debería pasar eso, ¿no? Que hacemos la danza y está, ahí se viene la danza. Madre mía, mega danza de tipo eléctrico. Togedemaru se envuelve en un halo de poder Z. Madre mía, fijaos qué careta tiene esta ratita. Y no afecta al Diglett salvaje. Así que bueno, primer mito hecho, ¿vale? Así que no afecta, no pasa nada. Simplemente hace la danza. Así que bueno, vamos a ir con el siguiente mito,
vamos a huir del combate. Y ahora os explico el siguiente mito, ¿vale? Y el siguiente mito que a mí se me ha ocurrido, ¿vale? Para este episodio piloto, ya sabéis que los próximos los pondréis vosotros en los comentarios. Pues es que pasa si utilizas un movimiento Z, ¿vale? Que no es de un ataque, si utilizas un movimiento Z de un ataque que no sé cómo se dice, Dios mío. Vale, rayitos, habréis visto un pequeño corte y es que, madre mía, o sea, no me acuerdo, no sé si tienen nombre siquiera ese tipo de movimientos, pero me refiero a los movimientos en plan doble equipo, danza dragón, todo eso que son movimientos que no atacas, ¿vale? Entonces sí que sé que se puede hacer movimientos Z de ese tipo de movimientos, ¿vale? Nunca mejor dicho. Y para eso me he traído a este Togedemaru con el Normastal, ¿vale? Así que vamos a hacer doble equipo con el Togedemaru normal. Y vamos a ver si este tipo de movimientos, haciéndolos tipo Z, ¿vale? Haciéndolos movimiento Z, aumenta más de lo normal lo que vendría a ser en este caso la evasión del doble equipo, ¿no? Entonces, bueno, la evasión del doble equipo aumenta en un punto. Madre mía, ahora me sale un Diglett todo el rato, de verdad. Antes he estado 3 horas. Y fijaos aquí, ¿vale? Como veis, podemos hacer poder Z, exacto, con el Normastal, y doble equipo poder Z, ¿vale? Esto supongo que habría gente que no lo sabía, pero sí, vaya. O sea, así que vamos a hacer doble equipo normal. Ahí está, perfecto. Hacemos doble equipo normal. Nos subimos mucho la evasión, si no me equivoco. Ahí está, ha aumentado. Y este hombre que hace sorpresa, me hace surprise. Vale, se gira el Diglett, pero la punta de acero le hace un poquito de daño. La verdad que Togedemaru es un Pokémon cuanto menos interesante, dentro de lo poco interesante que es la séptima generación. Bastante lentos, la verdad, pero bueno, eso es otro tema. Así que bueno, no sé si lo sabíais, pero en el más podéis ver lo que ha subido cada cosa. Y como veis, ha subido un punto solo. Entonces, bueno, vamos a hacer este doble equipo con poder Z. Y en teoría, doble equipo con poder Z debería subir más de lo normal, ¿no? O sea, debería subir más puntos de lo normal. Así que bueno, vamos a hacer ese doble equipo de poder Z. Y esta Togedemaru va a utilizar... O igual hace la cinemática, ojo. A ver, Rayimito explica. Vale, hace doble equipo Z. Ojo, que se llama doble equipo Z, ¿vale? Con el aura de poder Z. O sea que la evasión de Rayi ha aumentado, ¿vale? Así que en teoría debería haber subido más, ¿no? Por haberlo hecho con un movimiento Z. Dios mío, Diglett ha pedido ayuda. Esto no lo sabía yo. Nadie ha acudido en su auxilio, pobre Diglett, está solito. Así que vamos a ver cuánto ha aumentado la evasión. Y solo ha aumentado un punto. Bueno, me ha bajado el ataque por el ataque que me ha hecho antes. Así que bueno, rayitos, creo que este mito también queda aclarado. O sea, por mucho que hagamos con movimiento Z un movimiento para bustearnos una stat o lo que sea, pues aumenta lo mismo que si lo hiciéramos sin... movimiento sin poder Z, ¿no? Entonces yo creo que esto debería cambiar, ya que puedes hacer un poder Z con un movimiento que es para aumentarse las stats. Imaginaos una danza aleteo, ¿no? Con movimiento Z, se aumentará 2 puntos, o sea, sería una auténtica locura. Así que bueno, rayitos, espero que os haya gustado este primer episodio. Vamos a hacerle... Pin Missile mismo. Este primer episodio de mitos en Pokémon Sol y Luna, ¿vale? Dejadme en los comentarios vuestros mitos, vuestras dudas, ¿vale? Espero que dejéis un buen like, ¿vale? Vamos a fijar unos 100 likes, como he dicho al principio. Yo creo que 100 likes podemos llegar, ¿vale? Primer episodio, y así traeremos más esta serie de mitos. Y me comentáis si os gusta y tal. Así que bueno, rayitos, poquito más que añadir, ¿vale? Lo que he dicho antes, dejad un buen like. Agradecería que compartierais un montón para ser cada vez más rayitos, que estamos creciendo muchísimo y eso me encanta, ¿no? Me encanta. Y también, pues si no estás suscrito, suscríbete. Madre mía, que viene un Diglett en auxilio del otro. Si no estás suscrito, suscríbete, ¿vale? Para no perderte nada más de este canal. Y muy importante en darle a la campanita. Así que, mis rayitos, no me enrollo más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!